Buenos días, bienvenidos a Actívate desde casa. Transmitimos para usted desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local en www.ujat.tv y en las redes sociales oficiales de la UJAT. En YouTube nos encuentra como TV UJAT. Hoy concluimos con el tema prevención y tratamiento de lesiones en el deporte. Para ello nos acompañará en entrevista el médico deportivo César Eduardo Bravata Pineda y para la activación física ya están con nosotros el maestro Raciel Mauricio Cerino Álvarez y José Luis García Simbrón del Centro de Fomento al Deporte, a quienes dejo en este momento cámaras y micrófonos. Adelante, maestros. Hola, pues vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento antes de realizar cualquier tipo de actividad física. Ahí en casita lo pueden realizar con algún amigo, un familiar, que se haga en equipo, ¿no, profe? Claro que sí. Creo que se disfruta más así la actividad física. Como vieron, pues vamos a hacer unos. Ahorita vamos a hacer unos estiramientos de la parte superior. Vamos a empezar con el brazo derecho. Jalamos. Y vamos a estirar poco a poco. Esta parte es para estirar lo que es el hombro y parte del tríceps. Entonces, giramos y vamos a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Del otro brazo, brazo derecho, giramos y jalamos. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, nos relajamos y ahora vamos a tomar lo que es el parte del antebrazo, profe. Jalamos hacia atrás de nuestra cabeza con mucho cuidado. Nos ponemos recto, levantamos la caja torácica, inhalamos y exhalamos y vamos a contar unos 10 segundos. Estamos estirando los tríceps y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de brazo, hacemos el mismo movimiento, estiramos y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Ya se empieza a sentir un poquito relajados los brazos. Ahora vamos a juntar las palmas de nuestras manos, profe. Las juntamos, estiramos al frente. Tratamos de estirar todo lo que es parte del músculo de la espalda, los omóplatos, trapecio. Y vamos a contar unos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En esa misma posición levantamos arriba de nuestra cabeza, estiramos por completamente hasta arriba, lo más que podamos. Se siente cómo se estira todo lo que es la parte de la espalda. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a juntar las palmas en la parte de atrás, profe, y estiramos igual, levantamos, y esto nos ayuda a estirar todo lo que es la caja torácica y parte del hombro y el tríceps, y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí nos relajamos, profe. Muy bien. Eso fue unos ejemplos de cómo estirar la parte superior. Ahora a continuación aquí el profe me va a apoyar estirando la parte inferior, nos va a guiar y bueno, lo vamos a seguir. Bien, gracias. Empezamos, vamos a empezar a trotar un poquito, maestro, maestro Luis. Vamos a empezar a trotar un poquito en nuestro lugar. Vamos a hacer este movimiento. Trotamos, levantamos la rodilla al frente, de esta manera, y seguimos trotando. La derecha y trotamos. Ya para agarrar un poquito más de ritmo, ir soltando, levantando rodilla, otra vez, derecha, troto, izquierda, troto, derecha, bien, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, casi como canción, pero bueno, ok,
Excelente. Bien, empezamos, seguimos trotando, relajamos los brazos, el cuello, y ahora empezamos, trotamos y tocamos la punta de nuestros pies y volvemos arriba y seguimos trotando. Abajo, uno, trotamos. Dos, tocamos y subimos. Tres, arriba. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, seguimos trotando un poco y tratamos de tocar talones por la parte de atrás, haciéndolo un poquito más movido y empezamos a agarrar más ritmo. Eso es. Trotamos, relajamos, perdón. Cerramos las piernas. Ya la respiración se empieza a elevar, ya empezamos a trabajar un poquito más. Y ahora, abrimos las piernas. Ok. Vamos al frente, tocamos el piso. Y con nuestros codos vamos a tratar de bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pierna izquierda, en este caso derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra pierna. Tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Volvemos al centro. Ahí nos quedamos. Lo más que podamos ir abriendo, siempre manteniendo el control. Y ahora un poquito más al frente, maestro. Y nos vamos a recargar sobre los codos. De esta manera vamos a estirar un poquito más las piernas. ¿De acuerdo? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba. Cerramos, nos levantamos. Relajamos los brazos, las piernas. Respiramos. Soltamos. Respiramos. Soltamos. Bien, relajamos las piernas. Bien. Maestro, no sé si empezamos a trabajar un poquito más de condicionamiento de lo que es la disciplina de kickboxing y Muay Thai, ya para que vayamos agarrando un poquito más de ritmo con lo que es la rutina y algunos movimientos de golpes y algunos ejercicios combinándolos. Perfecto. ¿Parece? Adelante, profe. Ok, bien. Posición de la guardia, que en los bloques anteriores ya lo hemos trabajado, en programas anteriores. Ok, pie izquierdo al frente, mano izquierda al frente, mano derecha atrás, a la altura de la mandíbula. Ok, y nos movemos en guardia. Ok, vamos a trabajar golpe recto, y nos movemos en guardia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Nos vamos en guardia, volvemos al centro, maestro, y hacemos unas sentadillas, que en eso usted es especialista, ¿ok? Venga, tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En guardia. Trabajamos golpe con el codo, mano pegada al pecho y giramos. La otra mano en la guardia. Uno, regreso a mi guardia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, mano derecha. Siete, ocho, nueve, diez. Bien, sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10. Al maestro esto le es pan comido para él, las sentadillas, ¿verdad, maestro? Bien. Seguimos trabajando en guardia y ahora trabajamos los dos. Golpe recto y codo recto. Combinamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien. Otra vez. Vamos al frente. Sentadillas. Tiempo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo va sintiendo el movimiento? Se siente. ¿Se siente bien? El trabajo cardiovascular, la estimulación de los cuádriceps. Y como bien lo había dicho, profe, ese movimiento de cadera, de los brazos, la guardia, que es muy importante. Siempre, lo que mencionó es la mirada al frente, no descuidar lo que es parte de tu defensa. A veces cometemos el error, ¿no?, que subimos mucho los brazos. Exacto. Y bueno, es un buen cardio. La verdad que ya se empezó a sentir. Ahorita vamos a continuar con más este tipo de ejercicio de cardiovascular. Algo sencillo que lo puedan hacer en casa y nos pasamos con Berito, ¿vale? Gracias, maestros. Después de una pausa promocional estará con nosotros el doctor César Eduardo Bravata Pineda, quien nos platicará acerca de la prevención y tratamiento de lesiones en el deporte. Quédese con nosotros, ya regresamos. Actívate desde casa. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo de nuestra universidad creado para ti desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Puedes sintonizarnos en el canal 35 del sistema de cable local en www.ujat.tv. Posterior al programa puede consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentra como TV UJAT. Está con nosotros el doctor César Eduardo Bravata Pineda para continuar platicándonos acerca de la prevención y el tratamiento de lesiones en el deporte. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación, Berito, como siempre. Gracias. ¿Cuál es el propósito? Ya hablábamos en la entrevista anterior de la rehabilitación deportiva, de todos esos procesos que se realizan. Ahora cuéntenos qué función tiene la fisioterapia dentro de esto. La terapia física y la rehabilitación son dos ramas de la medicina que prácticamente en su conjunto y la finalidad es readaptar las funciones que se perdieron, ya sea un atleta o de un paciente que no hace actividad física. Okay. Entonces, a través de estas herramientas lo que podemos es optimizar el nivel de entrenamiento, la calidad de vida y, por supuesto, la salud a cualquier sistema articular, cardíaco, pulmonar, muscular, etc. ¿Qué recomendaciones daría usted a los adultos mayores que en casa se ejercitan o tal vez realizan actividad física en los parques para evitar lesionarse? Pues por su edad sabemos que pues necesitan un cuidado, ¿no?, especial o personalizado. Me encanta esta pregunta. Para empezar, todas las personas geriátricas que realizan actividad física, número uno, nunca lo dejen. Deben de tomar un enfoque en dos cosas. Bueno, un enfoque dividido en dos cosas. Número uno, en ejercicios cardiovasculares. Los ejercicios cardiovasculares lo que hacen es optimizar el flujo sanguíneo, la oxigenación hacia los diferentes órganos y sistemas, mientras que nos proporciona una calidad cardiovascular excelente. Podemos desplazarnos sin cansancio, sin ninguna fatiga o con poca, si es que así se requiere. Pero también el geriátrico, el paciente geriátrico que hace actividad física, necesita también restablecer la función en cuanto a la fuerza muscular para valerse por sí mismo. Entonces, a través de ello, podemos hacer este trabajo a través de fuerza. O sea, las pesas es una muy buena opción para los pacientes geriátricos. ¿Por qué? Porque a través de ella mejoramos fuerza. Mejoramos la compactación de los minerales a través de evitando la osteoporosis en pacientes geriátricos. Y también podemos optimizar el rendimiento de la producción de testosterona, sobre todo en hombre. Entonces, un paciente geriátrico, hombre, sin lugar a dudas, ejercicio cardiovascular combinado con ejercicio músculo esquelético.
Hablando en cuanto a las terapias, doctor, hay una diferencia en las terapias que se aplican, ya sea de rehabilitación física, en cuanto a las lesiones, ya sea en niños, jóvenes y adultos mayores. Sí, hay protocolos específicos. Los protocolos son como paquetes donde vienen indicaciones específicas o generalizadas para poder llegar a un objetivo. Por ejemplo, en pacientes pediátricos se usan diferentes protocolos para, número uno, dependiendo el tipo de lesión, el grado de lesión, la extensión de la lesión y si hay algunos órganos subyacentes que también están lesionados, pero tenemos que trabajar con ellos mucho la psicología. Por ejemplo, ahorita tengo un pacientito de 9 años que operamos de menisco discoide, que es una malformación que se hizo en un menisco el cual no se formó correctamente. Eso obstruía la extensión completa de la rodilla y también generaba bloqueo y dolor. Entonces lo operamos y lo que pasa a la siguiente fase es la rehabilitación, la readaptación a las actividades totalmente cotidianas, académicas y por supuesto deportivas. Entonces con ellos manejamos también la psicología. Con los adultos lo que hacemos es también manejamos protocolos específicos en los cuales tienen que ver con las áreas donde se desenvuelven. Por ejemplo, si el adulto trabaja en una, puede ser con una refinería, en una panadería, o es un viene-viene, o lo que haya, tenemos que ver cuáles son los factores, las variables a las cuales ellos están sometidos para reincorporarlos a través de las diferentes técnicas de rehabilitación y terapia física a sus actividades. En su mayoría, cada daño físico en nuestro cuerpo tiene la oportunidad de poder restablecerse, doctor. En su mayoría sí. Hay algunas funciones que no se restablecen. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Lesiones nerviosas. Por ejemplo, un síndrome de Brown-Séquard, que es una lesión de la médula espinal, la cual se secciona, se lesiona y no hay forma de cómo poder restablecer esa función. Hay cirugías que prometen ser satisfactorias, pero hasta ahorita no hay como tal la garantía que eso pase. Sin embargo, hay un centro específicamente de alta especialidad que se llama Cerebro, en donde ahí está en México, en Guadalajara y en Monterrey, en donde ellos se dedican especialmente a restablecer ese tipo de funciones a través de mecanismos súper sofisticados. Está muy bueno. Entonces, las lesiones nerviosas, muy poco. Por ejemplo, cuando hay un pinzamiento nervioso por una hernia de disco en un culturista, en un nadador o en alguien que practica fútbol americano, dependiendo el grado de la lesión, la extensión de la lesión y la cronicidad, vamos a ver si se restablece la función o no. ¿Por qué? Porque recordemos que una raíz nerviosa tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. La función sensitiva tiene que ver con ardor, calor, rubor, sensibilidad, y la otra tiene que ver con fuerza y mecanismos de movimiento. Y entre más tiempo esté apretada esta raíz nerviosa o un tronco nervioso, ¿qué va a pasar? Las funciones van a ir careciendo. Por eso es que personas que se operan después de una hernia de 4, 5, 8, 10 años, ¡ay, no quedé bien! ¿Por qué no quedan bien? Por el tiempo en la cronicidad de la lesión, porque son marcas que disminuyen la función de algunas estructuras muy importantes, como lo es la médula espinal y sus raíces nerviosas. Entiendo. Doctor, desde lo más mínimo para las personas en general que realizan activación física, ¿cuáles deben ser esos cuidados físicos que debemos pues de tomar, ya sea hasta de la postura en nuestro cuerpo? Anteriormente hablábamos de la profilaxis deportiva, también una profilaxis adaptativa morfofuncional. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que el paciente debe de tomar en cuenta en sí postura. Recordemos que habemos a muchas personas que dependiendo de nuestra actividad laboral podemos estar bajo un movimiento o una posición en efecto. Por ejemplo, capturista de datos, quien no tenga la computadora a 90 grados con respecto a su cabeza, puede que tenga una flexión de la región cervical o una extensión, y eso entonces empieza a generar algunas alteraciones. La postura mecánica para poder ejercer nuestro trabajo laboral es sumamente importante. ¿Qué otra cosa? El hecho de que empiece a ver como tal una costumbre sobre estiramientos previos al despertar, porque muy pocos lo hacemos. Sí. Nos levantamos como Juan por nuestra casa, ¿cierto? Sí. Ya amaneció, y más si se nos hace tarde para el trabajo, y etcétera. Entonces, muy pocos, por ejemplo, personas ya adultas, grandes, la verdad, muy poco estiran. Que se dice los chavos, ¿no? Muy poco estiran, muy poco se movilizan. Entonces, es como un carro, lo agarras en frío.
¿Y qué puede pasar? Vienen las alteraciones musculares, tendinosas, que si ya se me engarrotó aquí, que si ya me duele la espalda baja, que si ya me dio la tortícules, y etcétera. Y le echamos la culpa a muchas cosas. Entonces, como tal, en general, tener un nuevo estilo de vida sobre movimientos, calentamiento, ¿sí? Postura, ¿sí? Hábitos alimenticios, por supuesto, y también que podamos estar psicológicamente saludables. Yo creo que eso sería como que la base medular de la pregunta. En cuanto a las funciones corporales, ¿estas se pueden recuperar a través de distintos ejercicios? Sí. Creo que esta pregunta está relacionada con la anterior sobre si algunas funciones pueden o no volver a la normalidad, y el 90% de las funciones motoras pueden volver, pero depende mucho de las lesiones, el tiempo, la cronicidad y la extensión de la lesión. ¿Cuál es la fase final de la rehabilitación después de una lesión deportiva? Reincorporar al atleta al deporte y, fíjate bien, no solamente regresarlo al nivel en donde él estaba, sino a través de la valoración clínica morfofuncional y también a través de algunos estudios especializados, optimizar las variables que el atleta tiene. Por ejemplo, si él era veloz, tiene que ser más veloz. ¿Después de la lesión? Por supuesto. Esa es la finalidad, que él vuelva a disfrutar el deporte sin problema y de forma segura. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un bloqueo subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Algo que no se comprueba. Mente. No, me voy a doblar. No, no la voy a hacer. No, ya tuve una lesión. No, ¿y si no la hago? No, yo estoy seguro que esto no voy a poder porque es mucha carga, etcétera. Entonces, el bloqueo mental es ahí donde también nosotros, ¡pum!, agarramos y desbloqueamos para que el entreno o el atleta pueda regresar de forma específica, confiada, segura, seguro, y readaptado en todas sus funciones sin ningún problema, ¿sí? Es muy interesante lo que nos comenta. ¿Sería idóneo también que los deportistas, antes de inculcarse a algún deporte en específico, pues lleven un proceso de atención médica deportiva? Fíjate que en todas las organizaciones totalmente establecidas a nivel nacional, como la CONADE, el Comité Olímpico y algunas otras organizaciones, ellos tienen sus test de valoración. Por ejemplo, tú vas al grupo Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte Pachuca y ellos te hacen valoraciones funcionales para ver si eres apto o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres muy chipocludo en hacer fintas y todo, pero cardiovascularmente no sabes. No sabes si tienes una arritmia, no sabes si la actividad física a la cual te sometes o el estrés al que te sometes puede llegar a producirte un infarto agudo al miocardio. Y es ahí donde dicen, pero si yo lo acabo de ver, pero si está súper bien, pero está mamadísimo, pero corre un chorro, etcétera. Es ahí donde las valores morfofuncionales clínicas juegan un papel muy importante para la detección tanto de talentos como la aceptación del atleta. Fíjese, doctor, que hablando de este tema, hace días que inició los Juegos Nacionales Universitarios. Uh-huh. En la primera competencia, que fue de la disciplina de judo, falleció un alumno de la universidad, sede de la Universidad de Guadalajara, después de su competencia. Ahí involucran muchos factores, principalmente la salud del atleta. ¿Cómo se encuentra él? Desafortunadamente, y digo secreto a voces también, estuve 4 años como tal en el Instituto del Deporte de Alto Rendimiento y a duras penas empezamos a hacer nuestros pininos en las valoraciones morfofuncionales de los atletas. La verdad es que muchos de ellos carecen de eso. No tienen la posibilidad de poder tener una atención sobre condiciones o en qué condición se encuentra su corazón, su pulmón, si tienen algunas lesiones previas o si psicológicamente se encuentran preparados o si tienen alguna alteración, por ejemplo, tiroidea, cardíaca, pulmonar, no sé. Hay muchas cosas que creo que pueden llegar a afectar el rendimiento de un paciente. Por ejemplo, descartamos cuál haya sido la posibilidad, pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las posibilidades o las causas más frecuentes? Pues algún golpe específicamente en regiones muy lábiles, como por ejemplo región cervical, región torácica. Recordemos que un golpe, un movimiento sobre la caja torácica cercana al corazón puede producir alteraciones en el ritmo cardíaco. De hecho, fue un cardiorrespiratorio. Exacto, entonces creo que ahí cuenta mucho, ¿no? Inclusive, ¿no? La morfofuncional, si el atleta es gordito, pues a lo mejor y se desprendió un trombo por ahí, se tapó, muchas cosas. Por eso es fundamental la medicina del deporte. Sin lugar a dudas.
Agradecemos al doctor César Eduardo Bravata Pineda por esta importante plática orientada a la prevención y tratamiento de lesiones en el deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Berito. Si usted desea iniciar una vida activa en los deportes y el ejercicio, no dude en consultar cada una de las 26 disciplinas que el Centro de Fomento al Deporte de la UJAT ofrece para la comunidad universitaria y público en general. Al regresar de nuestra segunda pausa promocional, los maestros Raciel Mauricio Cerino Álvarez y José Luis García Simbrón del Centro de Fomento al Deporte continuarán mostrándonos rutinas de ejercicios prácticos de realizar en casa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Actívate desde casa. Mantenernos activos y hacer ejercicio con regularidad nos ayuda a quemar calorías, por lo tanto, nos permite prevenir el exceso de peso o mantenernos en nuestro peso saludable. Continuemos ejercitándonos desde casa con la participación de los maestros Raciel Mauricio Cerino Álvarez y José Luis García Simbrón del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT. Vamos con ustedes, maestros. Muy bien, ahorita vamos a hacer unos ejercicios de gimnasio, igual enfocado para lo que es cualquier tipo de actividad, o ya sea que practiquen como el campeón Muay Thai, fútbol, básquetbol, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer una rutina combinada. Vamos a trabajar la parte superior con la parte inferior, porque para ellos es muy importante ese punch también de la patada. Claro, claro que sí. Y hay que saber también golpear y colocarla, no nomás es por golpear, ¿no? Así es. Entonces, vamos a fortalecer esa zona también, lo que son los cuádriceps, los femorales y, bueno, todo lo que incluye el tren inferior. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, profe, de bíceps. Ok. Vamos a hacer con las mancuernas que tenemos ahorita. Allá en casita, como ya les he dicho, pueden hacerlo en equipo y, bueno, con los accesorios que puedan tener, mancuernas, botes rellenado de grava, con arena, y de acuerdo a la capacidad de cada uno de ustedes, le van incrementando lo que es el peso. Entonces, lo más básico es el curl de bíceps. Entonces, vamos a hacer unas variables en este trabajo. El primer ejercicio que vamos a hacer es el curl, que es ambas manos, profe. Okay. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Esa es la primera variable. La segunda variable, profe, empezamos con la derecha. Nada más 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Van dos variables. Okay. Ahora, la tercera variable es de esta forma. Agarramos, profe, levantamos a esta altura y contamos 5 segundos. Esta es una isometría. 5, 4, 3, 2, 1 y hacemos 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Tercera variable. La cuarta variable, profe. Empezamos, okay, brazo derecho. Ajá. Hacemos 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Isometría. Y con el otro brazo, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a relajarnos. Entonces, ahorita lo que hicimos fueron 4 variables. Esas 4 variables, profe, lo podemos combinar. Ok. Como habíamos dicho, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, ahorita que vamos a hacer este ejercicio, vamos a sentir el trabajo. Allá en casita, hagan la prueba y van a ver que van a tener muy buenos resultados para aquellos
como nosotros los hombres, ¿no? Nos gusta tener buenos brazos, vernos potentes, poderosos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a realizar el primer ejercicio de variable, profe. Okay. Es una combinación de ambas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Isometría con ambos. 5, 4, 3, 2, 1. 5 repeticiones, profe. Ambos. 1, 2, 3, 4, 5. Derecha. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isometría. Izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos relajamos. ¿Sí se sintió? Sí. Y eso que es poquito peso. Así es. Lo podemos agarrar como un calentamiento. Bueno, entonces, combínenlo, van a tener buenos resultados. Ahora el siguiente ejercicio, profe. ¿Mandé? Vamos a hacer tríceps. Ok. El básico, copa a una sola mano. Entonces nos podemos poner de este lado, para que lo vean en casa, para que vean el músculo que se está trabajando, que es el tríceps. Entonces, hacemos este movimiento. Es muy importante respetar el movimiento. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de brazo. Vamos con este brazo, profe. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Algo que es importante, profe, es respetar el movimiento natural del cuerpo, que okay. es el movimiento biomecánico. Eso nos ayuda muchísimo a evitar lo que hemos estado hablando en el tema lesiones, ¿no? Okay. Es prevenir. Claro. Entonces, el siguiente ejercicio, que está muy fácil, esto lo pueden usar igual las chicas que les gusta tonificar sus brazos, ya saben, esa parte. Se llama patada de mula, profe, nos colocamos del frente, ponemos la espalda recta, semiflexionado las rodillas, pegamos los codos, los brazos al cuerpo en esta altura y lo que vamos a hacer es el movimiento hacia atrás y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos quedamos arriba contrayendo 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, nos relajamos. Esa contracción es muy importante para el desarrollo muscular. Vamos a dejar las mancuernas al frente. En casita pueden hacer 4 series de estos ejercicios que les acabamos de mostrar. Como les comenté, siempre dominar el peso que ustedes puedan manejar. Eso es muy importante, porque a veces pasa, profe, que utilizamos mucho peso. Claro. Entonces, hay daño articular, incluso hasta una ruptura, okay. un desgarre. Entonces, es mejor prevenirlo. Por ahí me han llegado a veces chicos y chicas que quisieran incrementar de masa muscular y todo, pero siempre es muy importante lo que habíamos comentado, la alimentación, el descanso, la buena técnica del entrenamiento, y eso les va a dar mejores resultados. Sí, maestro, he visto que algunos quieren levantar mucho más peso. ¿Eso que eso les ayuda mucho a ganar más masa muscular muy rápido o simplemente lo que comentaba, no? Les puede, si no tienen una buena técnica, los puede hacer que se lastime, tenga una lesión, y eso pues también evita que sigan trabajando el músculo, ¿no? Es correcto, es muy importante eso. Siempre estar de la mano con un especialista en el caso de él, de lo que es Muay Thai, en su servidor, lo que es gimnasio, en nuestros talleres, como le hemos dicho, en nuestra máxima casa de estudio, la UJAT. Estamos en la división DAX, ahí está el campeón, y qué más que le puedo dar referencias con sus clases, que sí son agotadoras y muy eficientes. Entonces, ahorita vamos a trabajar la parte inferior. Okay. Vamos a hacer uno básico que se llaman desplantes. Yo me subo el show porque siento como que se puede romper. Usted quiere enseñar pierna, yo creo. Ok, maestro. Vamos a empezar con la pierna izquierda. Okay. Empezamos. 1 y cambiamos.
2 y cambiamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la última, 20. Uf, chale, sí duele, ¿eh? Ya se está sintiendo, maestro. Esto es muy interesante porque a las mujeres les encanta hacer glúteo, pierna. Nosotros los varones, pues ya sabes, la parte superior, pero también es muy importante tener nuestra base inferior, sobre todo esa fortaleza, ¿no? Entonces, para combinar el siguiente ejercicio, vamos a hacer uno que se llama peso muerto. Este ejercicio, si lo realizan bien, ¿por qué tiene peso muerto, muy maestro? Buenos resultados. Literalmente se le maneja peso muerto porque literalmente son pesos no excesivos. Okay. Si se ha dado cuenta, en lugares hay chicos o chicas que le meten una gran cantidad de peso. Ajá. Entonces, ojo, muy importante, nuestra zona lumbar. Entonces hay que cuidar nuestra zona lumbar precisamente para evitar ese tipo de lesiones. Entonces, vamos a colocar de esta manera. En casita, observen la técnica y el movimiento. Tiene que ser controlado. Entonces bajamos muy suave, sacamos la pompa hacia atrás, semiflexionamos lo que es las rodillas, ligeramente a las puntas y hacemos el movimiento. Uno, al momento de subir se nos olvida a veces algo. Contracción de los glúteos. Oh. Vale, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Esos son muy básicos para lo que es el femoral y el glúteo. Ahorita hicimos un básico también en desplante. Y ya para finalizar, vamos a hacer un ejercicio que se llama sentadillas sumos. Abrimos completamente las piernas. Recuerden el peso que ustedes dominen, ¿no? Entonces, esta base, vamos a traer todo lo que es abductor, glúteo, femoral y parte del cuádriceps. Okay. Entonces, hacemos el movimiento, bajamos, que el peso caiga en el glúteo, profe, y levantamos y contraemos. Uno. Y así vamos haciendo el ejercicio. Dos. Tres, contrayendo. Cuatro, que se sienta. Cinco, ya lo estoy sintiendo, profe. Yo también. Seis. Siete. Ocho. 9, 10 y nos pasamos con Berito. Gracias, maestros. Excelentes rutinas que nos ayudan a mantenernos activos y, por supuesto, en forma. Recuerde, estamos en Actívate desde casa, desde TV UJAT, canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local, en las redes sociales oficiales de la UJAT, en www.ujat.tv. Posterior al programa, puede consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentra como TV UJAT. Quédese con nosotros para seguir activándonos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente desde la comodidad de tu hogar. La invitación para inscribirse en los talleres deportivos que el Centro de Fomento al Deporte de la UJAT ofrece está abierta, en los cuales, al ser alumno inscrito al CEFODE, tendrá la posibilidad de ser parte del programa de salud integral de nuestra máxima casa de estudios y ser atendido por médicos generales y nutriólogos. Y para los alumnos que integren cada una de las selecciones de la UJAT, acceso a
citas con especialistas en psicología y rehabilitadores físicos. Actívate hoy y ten una mejor calidad de vida mañana. El maestro Raciel Mauricio Cerino Álvarez y José Luis García Simbrón del Centro de Fomento al Deporte concluirán con la actividad física de este día para tener una rutina de ejercicios completa. Adelante, maestros. Muy bien, maestro. ¿Qué tal si para terminar lo que es el bloque, empezamos con una combinación de piernas? En el bloque anterior trabajamos manos y una combinación de sentadillas y manos y codos. Hoy vamos a trabajar un poquito de patadas, patadas básicas, que son patadas de frente al estómago, y patadas a la pierna. ¿De acuerdo? Okay. Y vamos, si podemos trabajar lo que es la patada circular a la costilla, vamos trabajando un poquito, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Y las rodillas, que también son muy importantes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar lo que es la posición de la guardia, ya lo trabajamos en el bloque anterior, y, maestro, trabajamos la pierna al frente. Pegamos con el metatarso, ¿ok? Del pie, no pegamos con el talón ni con la punta de los dedos. Hacemos este movimiento, uno, al frente, sin bajar la guardia, yo hago este movimiento, ¡pam! Okay. Y regreso, ¿de acuerdo? Bye. Uno y regreso. La potencia de la patada es empujar la cadera al momento de hacer el movimiento. ¿De acuerdo? Exacto. Levanto la pierna. Uno. A la altura del estómago. Si lo puede trabajar acá. Uno. Eso es. Sin bajar la otra mano. En guardia. Eso es. Suelte su cadera. ¡Pam! Venga. Eso es. No se contraiga. No se... Eso es. Cuidado. Cuidado. Trabaja el movimiento. Voy a mostrar. Trabaja la patada, pum, y giramos la cadera y el cuerpo hacia arriba. Mantenemos el equilibrio en la pierna contraria y la guardia arriba. Ese es el movimiento de trabajar la patada. ¿De acuerdo, maestro? Uno, eso es. Marque la patada, pum, dos, eso, tres, bien, cuatro, la guardia arriba, cinco, en la patada, seis, siete, pum, déjese llevar, ocho, eso, nueve, 10. Bien. Ahora trabajamos al frente con la pierna izquierda. Nos apoyamos con la pierna de atrás. Pum. Y regresamos. Normalmente tenemos la costumbre de querer hacer todo con la mano o con nuestro lado con el cual dominamos. ¿De okay. acuerdo? Y a veces cometemos el error de hacer esto y patear. ¿De acuerdo? Okay. Lo que vamos a trabajar nosotros es el movimiento correcto y la técnica correcta es pie al frente para apoyarme. Pie al frente para apoyarme. Pego. Pego. Y regreso a mi guardia. Regreso. ¿Está bien? Trabajamos. Uno. ¡Bam! Regreso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Empujo la cadera para dar la mayor fuerza a la patada. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Bien, en guardia. Nos vemos en guardia, maestro. Esta patada, usted la va a trabajar. Esta patada la podemos trabajar como defensa personal también, o nos sirve para defensa personal. Cuando la persona viene, nos viene a atacar, usted está en guardia y de repente, ¡pum! La pierna en el estómago. Y ahí pega. ¿Ok? Voy enfrente. Más rápido, maestro, más rápido. Por favor. Ahí. Eso es. Voy enfrente. ¡Pum! Voy enfrente. ¡Pum! Al estómago. Venga, ahí. ¡Pam! Para eso es que podemos trabajar la patada allá en casita. Si aplicamos bien el movimiento correcto, aprendemos bien la técnica. Y no cometer el error de los pies y de bajar las manos. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a combinar ahora un golpe y la patada de frente. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar izquierda y la derecha. Izquierda. Dos. Eso es. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡pam! ¡Pam! ¿Cómo se siente, maestro? Más relajado, más estirado. Bien, vamos a trabajar ahora lo que son las patadas a la pierna, o también conocida como lob kick, ¿está bien? Giramos la cadera y pegamos con la espinilla. No pegamos con el pie o con el empeine, ¿de acuerdo? Sino con la espinilla a la pierna. A la parte arribita de la rodilla, ahí pegamos. Giramos y pegamos. Con la espinilla, giramos. ¡Pam! ¡Oe! En guardia. Otra vez. ¡Pum! Eso es. Todo el movimiento no está en que yo aviente mi patada o la pierna rápido, fuerte, sino en girar precisamente eso, maestro. El tronco de nuestro cuerpo
¡pum!, para pegar realmente fuerte y causar realmente daño en la pierna. Giramos. Eso es. Eso es. Sin flexionar la rodilla. La estiramos. Al momento de pegar, estiramos nuestra pierna para que sea mayor impacto. Si no, le estamos quitando un poco de fuerza, maestro. Eso. Venga. En guardia. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Otra vez. Eso es. Girando la cadera. Eso es. Giramos la cadera. ¡Pum! Gira un poquito más. ¡Pum! Eso es. El pie de apoyo, nuestro pie de enfrente, gira. Si yo no lo giro, lo que voy a hacer es lastimarme la rodilla. Estoy forzando a girar también. Tengo que pararme, girar y pegar. ¿De acuerdo? Venga. Uno. Eso es. Vientos. Dos. Eso es. Cuidado, maestro. Me voy a lastimar, ¿eh? Tres. No, porque luego quien me entrena. Cuatro. Eso es. Cinco. Bien. En casita trabajamos, combinamos los dos ejercicios, la patada de frente al estómago y la patada de la pierna, ¿ok? En guardia, con la pierna izquierda, maestro, sin cambiar la guardia, acuérdense cómo estábamos, ¿ok? Pierna izquierda del estómago, cae, voy a hacer este movimiento, pego y en lugar de regresar mi pie hasta acá, voy hacia el frente para posicionarme y pegar a la pierna. Hago un movimiento, uno, ahí, giro y pego a la pierna, exacto, ahí, uno, dos, eso es, otra vez, pan, pon, otra vez, eso es, otra vez, bien, entonces tira la pierna, pan, izquierda, derecha, y lo podemos combinar, derecha al estómago y izquierda a la pierna por dentro, ¿de acuerdo? Así trabajamos matando, pegándole la pierna por fuera y pegándole la pierna por dentro. Derecha al estómago, maestro. Eso es. Pon, giramos. Cuidado nada más de no pegar en las partes blandas. Eso es. Venga. Pon. Eso es. Giramos. Pan. Pon. Otra vez. Eso es. Con la espinilla, no con el pie. Pan. Eso es. Ahí. Otra vez. Uno. Vientos. Uno más. Nos relajamos, soltamos. ¿Cómo nos sentimos, maestro? Cansado, pero intenso. Sí, sí tiene sus técnicas como cualquier tipo de deporte. Ah, me quedé reseca la... ok, ya está agitando, maestro. Bien, esos son un poquito los movimientos que podemos trabajar. Movimientos básicos que nos pueden también ayudar al momento de defendernos. Hoy en día, la defensa personal. Todo lo que trabajamos en kickboxing y Muay Thai está totalmente aplicado también. No solamente a competencias entre peleadores, amateurs, profesional, sino también a lo que es defensa personal, tanto para las mujeres como para los hombres. Este deporte no es únicamente para los hombres, es para las, como en el gimnasio también, es para las mujeres y para los hombres, y también para niños, ¿ok? Para aquellos que quieran ir trabajando con sus niños, para que ir trabajando esas partes motrices, es muy importante, y esta disciplina es también una disciplina muy completa, porque trabajamos desde los pies hasta la cabeza. Ahorita vamos a trabajar una combinación, maestro, la última combinación, que trabajamos golpe recto, patada de frente al estómago y patada a la pierna, ¿ok? Combinamos todo. Hacemos 1, 2, 3, 4. Eso es. Coordinación. Venga. 1, 2, 3, 4. Eso es. Relajamos. 1, 2, 3, 4. Eso es. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo ve, maestro? Cansado. Pero... ya trabajamos todo lo que es la combinación. Manos. Patadas de frente al estómago y patadas circulares a la pierna. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a trabajar un poquito más, un movimiento más, que es la rodilla, el estómago o a las costillas. ¿Ok? La rodilla o el movimiento de la rodilla no es hacia arriba, sino hacia, hacia el frente. Exactamente. De esta manera se nos va a apoyar. En guardia, rodilla, el estómago. ¡Pum! Hacia adelante. Vamos a hacer de este lado para que se vea mejor. Rodilla. ¡Pum! Eso es. La guardia arriba. Otra vez. Pon, uno más, eso es, otra vez, pan, y en este momento, este movimiento, giramos la cadera para darle mayor potencia a la rodilla, a la rodilla, otra vez, eso es. ¿Qué tal, maestro? Se siente el poder.
Bien, ahora nada más ya, pues le dejo lo que es el estiramiento para relajarnos antes ya de concluir lo que es la disciplina. Muy bien, vamos a estirar. Estamos un poquito agitados. Hay que aprovechar que estamos con intensidad. Separamos las piernas. Tocamos la punta del pie, perdón, al suelo. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juntamos las piernas, hacemos el mismo movimiento, tocamos la punta de los pies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, vamos a hacer rotatorio de cadera y continuamos con Berito. La actividad física ha demostrado ser un factor de prevención de enfermedades, constituyendo así un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. Agradecemos al maestro Raciel Mauricio Cerino Álvarez y al maestro José Luis García Simbrón del Centro de Fomento al Deporte su participación activa y eficaz en este día. Puede consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentra como TV UJAT. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEFODE en Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como _CEFODE y en Twitter como @CEFODEUJAT. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde casa.